bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos esta noche en un destino muy especial. Estamos en San Antonio de los Ranchos. Bueno, déjenme comentarles para que ustedes hagan también este recorrido virtual conmigo. Siéntanse muy cómodos para que ustedes conozcan los destinos naturales y culturales que este segmento tiene para ustedes. Así es que vamos con la información de este municipio que pertenece al departamento de Chalatenango. Así es que déjenme comentarles que San Antonio de los Ranchos será una aldea de ladinos también denominada Ranchos o Los Ranchos, donde varias familias cultivaban añil y obtuvo el título de pueblo en 1815. Este municipio tiene un área de 11.21 kilómetros cuadrados y una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar. Las fiestas patronales se celebran en el mes de enero en honor a San Antonio de Padua. Otras celebraciones incluyen la firma de los acuerdos de paz del 16 de enero, al igual que las fiestas de repoblación en agosto y el Festival del Maíz entre noviembre y diciembre. Se encuentra ubicado al norte y al noroeste del municipio de Chalatenango, al este de San Isidro Labrador, sureste Cancasque y Potonico, al sur y suroeste de Potonico y al oeste y noroeste San Miguel de Mercedes. Algunos de los ríos que recorren el municipio son conocidos como Cualesa, Los Encuentros, Guajilita y San Antonio. Los rasgos orográficos más notables de los cerros El Gramal, El Pedregal, La Cebadilla y El Sillón. Recordarle que para llegar a este destino, usted debe desplazarse por Chalatenango, en la carretera longitudinal del norte, y llegar hasta el Cantón Guarjila, donde encontrará el desvío a San Antonio de los Ranchos. Así es que, estimados suscriptores, continuemos con este recorrido nocturno para que ustedes conozcan un poco más sobre San Antonio de los Ranchos. Como hemos realizado este recorrido acá en San Antonio de los Ranchos. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de este segmento Vagando con PH para que conozcan los diferentes destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Dejen su dedito también arriba, dejen en la cajita de comentarios si desean conocer ustedes un lugar en particular y además déjenme comentarles que para venir acá apenas son 20 minutos desde Chalatenango, aproximadamente unos 16 kilómetros de trayecto, y pueden venir a disfrutar ustedes también de deliciosos platillos típicos, bueno, nacionales sí, pero también hay internacionales, en los lugares de acá de San Antonio de los Ranchos. Así es que no olviden, recuérdenlo, suscribirse y disfrutar de cada uno de estos segmentos. Así es que nos vemos hasta el próximo segmento, Vagando con PH. ¡Saludos!